Pero yo creo que también una buena manera de construir la unidad es no ponernos camisas de fuerza, ¿no? Además de pactar un cese al fuego y de tratar nuestras controversias con un poco de fraternidad y de cariño y no destruyéndonos, ¿no? Por el metro elevado o el metro subterráneo, ¿no? O por el San Juan de Dios, o por cualquier incidente del ejercicio de los gobiernos locales. Incluso, yo creo que nosotros deberíamos ponernos de acuerdo en respaldar los gobiernos alternativos en el país, todos, porque es que esa es una variable de la construcción democrática del país. Pero fíjese usted que, por ejemplo, sectores fajardistas son opositores de Jorge Iván Ospina en Cali, ¿no? Y sectores petristas son opositores de Claudia López en Bogotá, pero no cualquier opositores, o sea, opositores con un lenguaje de alto calibre. Entonces, primero eso, pero además no ponernos camisas de fuerza. Muy bien que nos podamos unir antes de la primera vuelta, pero de antemano no digamos que si no nos unimos, estamos condenados a la derrota. Si no nos unimos en primera vuelta, estamos condenados a la derrota. Porque las dobles vueltas presidenciales, en los sistemas que tienen dobles vueltas presidenciales, son precisamente para que en la segunda vuelta se junten los que más se parecen, porque al final las sociedades escogen entre una u otra opción. Y aquí, muy seguramente, es lo que indican las encuestas, también puede pasar, puede configurarse otro escenario, pero muy seguramente habrá un candidato de la coalición del ubérrimo, es decir, de la derecha extrema, y un candidato del cambio. La ciudadanía en primera vuelta puede escoger una de las dos versiones del cambio que se presenten. Pero lo importante, repito, es que tengamos claro que lo que nos corresponde hacer y lo que nos corresponde presentarle a la sociedad colombiana es una opción en defensa de la vida, en defensa de la Antonio, tierra, Antonio, eso sería un en defensa error del garrafal. ambiente, Eso sería un error garrafal. en defensa del Estado de Derecho. Esa es la opción ¿Por qué dice Gustavo? Ofrecerle a la sociedad colombiana. Es Ahora, repetir el error de 2018. Hacer eso. Es que los verdes tienen una tesis, pues no, simplemente la critico. Y es que la primera vuelta sea la consulta. Y ahí es donde damos papaya. Si nosotros tomamos la primera vuelta como la consulta, es decir, llegamos las dos, llegamos los que ganen la consulta progresista entre el pueblo, Colombia Humana, etcétera, y llega la consulta del verde, llegamos con dos candidatos, ahí damos papaya. Porque ellos seguramente pasan, porque tienen un candidato entre los tres, y a la final llegamos uno del uribismo y uno de nosotros. Ahí es donde les damos papaya de reunirse, de conseguir millones y millones de recursos por debajo de la mesa, de jalar políticos. Tienen el gobierno para ofrecer mermelada a todos los gobernadores, todos los alcaldes. pero yo Nos creo, vuelven pero a ganar. perdón,